Fueron instaladas las mesas de gobierno con los diferentes niveles para hacer control y seguimiento a 89 acuerdos establecidos en la entidad durante el gobierno de eficiencia en la calle. Hoy, en esta reunión del día de hoy, pues tenemos presente al equipo de inspectores del Ministerio del Despacho de la Presidencia. Ese equipo de inspectores, la jefa de inspectores de seguimiento del Ministerio del Despacho de la Presidencia es la compañera Rosana Sánchez. Rosana Sánchez nos acompaña con un equipo de inspectores nacionales y otro equipo de inspectores que también tiene el Ministerio del Despacho acá en el estado Guárico. Esos inspectores vienen a revisar para dar ya el ejecútese final al gobierno de calle nacional. La primera autoridad del estado anunció que mientras se canalizan dichos acuerdos con el gobierno nacional, en la entidad se trabaja en pro de solventar todas las debilidades de la población. De Guárico, con nuestro propio presupuesto, con las limitaciones que tenemos, debemos saber que el 69% del presupuesto del estado Guárico es utilizado en pagar nómina. 69% del presupuesto, bastante elevado, pero ese 31% que queda tiene la seguridad el estado Guárico, que va íntegro, completo, de manera eficiente, de manera directa a satisfacer las necesidades del pueblo. Y en eso trabajamos, en buscar las necesidades del pueblo. Una vez instaladas las mesas de trabajo con los diferentes niveles de gobierno, se desplegará el equipo de inspección que realizará el seguimiento a cada una de las obras en ejecución y por ejecutarse en todo el territorio guariqueño.